Muy buenos días, ya estamos de inicio una semana más para llevar hasta su hogar información importante de salud que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. En esta mañana, como cada lunes, ya nos acompaña la doctora Greta Solís y hoy traemos un tema muy importante. Estamos en el mes de octubre de cara a conmemorarse a nivel internacional este próximo 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y de eso hablaremos en esta mañana. Ya nos acompaña la doctora Greta Solís, como siempre, cada lunes para abordar este tema. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Elizabeth, buenos días. Buenos días. Bueno, es un tema que debemos insistir, no solo este mes de octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, sino que también todos los meses del año, todos los días debemos de estar pendientes de nuestra salud, porque el cáncer de mama no ataca a una persona, sino que nos ataca a todos, es decir, porque nos involucra a todos. Justamente, doctora, ¿cómo definiría este padecimiento que está afectando tanto a las mujeres a nivel mundial, pero también a nivel nacional? ¿Qué es específicamente el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es una lesión tumoral que aparece en uno de los pechos, generalmente, y que obviamente es de origen maligno. El origen maligno significa que el tumor va a viajar hacia otro órgano, principalmente va a viajar al cerebro, a los huesos. Es importante saber que no se quede estático. Y básicamente también en un 50% de los casos hacia la otra mama, a la mama contraria. ¿Existen, doctora, algunos factores de riesgo que nos puedan decir el por qué se da el cáncer de mama en la mujer? No. O sea, el por qué no sabemos, porque no hay ningún factor con exactitud que te diga esto es lo que te produce el cáncer. Pues no habría, porque nadie haría eso, ¿no? Entonces no existe puedo prevenir. Hay factores de riesgo, es decir, factores de riesgo es una cosa, y cuando a vos te tenés la certeza que se te va a producir es otra cosa. Ya, ahora, con respecto a eso, sí tiene que ver, por ejemplo, el componente heredofamiliar. Vos sabés que el componente heredofamiliar no lo cambiás. Sin embargo, si tenés un familiar con cáncer de mama, no significa que en un 100% pues lo vayas a padecer vos también. Entonces, es decir, también te da un riesgo más alto que el resto de la población, pero no significa que lo vayas a padecer. No necesariamente es hereditario, entonces. Bueno, hay un componente importante, mira bien, hay un componente importante cuando vos tenés familiares en primer grado de que hayan padecido de cáncer de mama. Entonces tenés un factor de riesgo más alto que el resto de la población, por ejemplo. ¿Ya? Pero no significa en un 100% que te vaya a dar. Excelente. Doctora, hablar también sobre cómo reducir los riesgos de padecer cáncer de mama, que eso es algo muy importante para que las mujeres también puedan mantenerse atentas y también prevenir. Claro, cómo reducir los riesgos. Aquí tenemos una imagen donde realmente vamos a tratar de reducir riesgos que son tan sencillos que cualquiera puede ayudarse a reducir los riesgos que pueda presentar. Entonces, por ejemplo, imagínate, realizar actividad física frecuente,
y realizar actividad física frecuente. ¿Por qué? Porque uno de los factores de riesgo es el sedentarismo. Ahora, consumir frutas y verduras, es decir, si llevas una dieta saludable, por ejemplo, entonces disminuís el riesgo. Evitar el consumo de alcohol y tabaco. Vieras cómo eleva el riesgo el alcohol y el tabaco. O sea, cuando consumís mucho alcohol o fumás, tenés un riesgo más elevado. Practicar la lactancia materna puede ayudarte a reducir el riesgo, aunque no es algo, mirá que son riesgos nada más, no son determinantes. Ahora, mantener un peso saludable después de la menopausia, esto sí que es importante y me gustaría tocarlo un poco. Claro que sí. Porque mucho se le achaca que cuando tomas hormonas de la menopausia, entonces eso te va a llevar definitivamente a un cáncer. Y hay mujeres que, por ejemplo, sufren de todos estos trastornos que te puede producir la menopausia y de las consecuencias, porque hay consecuencias nefastas para la salud de la mujer, como es la osteoporosis. Entonces, es decir, todo esto lo deriva basada en un temor a veces que para ellas es inexistente. Sepan que toda mujer que cumple 50 años, toda mujer que cumple 50 años tiene una elevación de tres veces más el riesgo, la probabilidad y probabilidad de padecer cáncer de mama. Ahora, si le asociamos a que esta mujer fuma, no hace ejercicio y no tiene un peso adecuado, más bien sube de peso y sube de peso, pues todo eso va sumando en cuanto a riesgos. Doctora, sobre la edad me parece algo muy importante también consultarle. Ahora estamos viendo que esta enfermedad está atacando a mujeres más jóvenes, ¿no? O siempre igual el factor de riesgo es justamente las mujeres de 40, 45 años y 50. Sí, tienen más riesgo las mujeres a las edades de los 50, pero eso no quiere decir que el cáncer no se puede presentar a edades tempranas. Y de hecho ha tenido un repunte en las mujeres jóvenes. Entonces, esto también es un mensaje, porque no solo es de la mujer mayor, no solo es, ya la Organización Mundial de la Salud dice que hay que chequearte, que tenés que ir con tu ginecólogo después de los 18 años, aunque no hayas tenido relaciones sexuales, por el tema de la revisión de las mamas. Entonces, miren qué importante, porque hay jóvenes que tienen cáncer de mama, después estamos hablando jóvenes de 20 y tantos años, y de 30 años ha tenido un despunte, es decir, 38 años, 37 años, muy importante. Que a lo mejor las personas pensaban que no se daba en mujeres de esa edad, pero ya estamos viendo que sí sucede. Así es. De esto vamos a hablar al volver de la pausa comercial, doctora. Y a usted en casita, si tiene alguna consulta que realizar, lo puede hacer. Vamos a dejar los números en pantalla al volver para que usted pueda llamar en vivo y directo. Ya regresamos. Seguimos el día de hoy hablando acerca de cáncer de mama, un tema muy importante porque ya mencionaba la doctora que hay cifras importantes que están repuntando justamente en la salud de jóvenes, mujeres jóvenes. Antes se era más común o se daba en mujeres de 40, 45, 50 años, pero ahora hay mujeres incluso de 20, 22 años que están padeciendo esta situación. Aparecerán ahora mismo los números en pantalla para que usted pueda realizar sus consultas respecto al tema, si tiene alguna pregunta, si también tiene algún síntoma que usted puede prevenir o decir,
tengo temor, haga su llamada en vivo y directo en este momento. Doctora, algo que me gustaría también consultarle es, ¿puede haber alguna señal en la mama de la mujer que le pueda decir, bueno, o alertar de que puede estar padeciendo cáncer de mama? Sí, usualmente, digamos, lo más usual es que se encuentre una masa en una de las mamas que a veces no tiene la consistencia un poco dura, que no se mueve mucho, quizá, a veces sí, a veces no. Y eso es lo que llama la atención. Generalmente, la mujer al bañarse, digamos, ponerse su brasier o algo que tenga que tener contacto con sus mamas, entonces se descubre la lesión, entonces esto la hace ir a consultar. Imagínate que el 90% de los cánceres de mama se los descubre ella misma, y por eso nosotros preconizamos la autoexploración de mama. La autoexploración de mama se realiza primero frente a un espejo y podés observar si las mamas son simétricas una y otra, o sea, si están del mismo tamaño. Luego observás los pezones, a ver si los pezones están desviados, o una señal es que puedan estar hundidos, o sea, y hacia adentro. Lo otro es que a la palpación la puedes hacer una, y lo voy a hacer aquí, una con tu mano hacia atrás y con tu mano contralateral, digamos, si esta es la derecha, con tu mano izquierda. Okay. Y luego, si con tu mano derecha examinas la izquierda. Eso lo haces en forma circular y ahí es importante que se haga. Las mujeres que tienen menstruación es importante que lo hagan después que haya pasado la menstruación. Y las mujeres que ya no tienen menstruación, entonces pueden elegir un día de cualquier mes, un día del mes, cualquiera que sea, y ese día tomarse un tiempito para realizarte este autoexamen de mama que te acabamos de demostrar. Y eso le va a tomar poquitísimo tiempo y puede salvar incluso su vida, como ya usted decía, doctora. Claro, claro, por supuesto. Porque luego vamos a ver, como tenemos una lámina ahí, que el 95% de los cánceres detectados a tiempo son perfectamente curables. Y imagínate el porcentaje que me estoy recibiendo, al que me estoy refiriendo. O sea, el 95% detectados a tiempo son perfectamente curables. ¿Esto significa, doctora, entonces que el procedimiento del tratamiento puede ser perfectamente efectivo, ¿no? Si la mujer lo consigue a tiempo. ¿Qué pasa o qué ocurre cuando ya la enfermedad está un poco avanzada o cuando ya se ha detectado? Bueno, hay tratamientos que podemos decir que son paliativos, que te van a detener el avance del tumor por X tiempo, porque eso no sabemos. Y bueno, está la quimioterapia, la radioterapia, donde ya se utilizan, son tratamientos que se utilizan ya para el cáncer avanzado. Tenemos una llamada telefónica, doctora. Hola, buenos días, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta? Sí, muy buenos días a las dos. Doctora, quisiera que me sacara un poquito de duda. ¿Cuál es, o sea, que el cáncer de mama es uno de los más agresivos que existe? Porque he escuchado que de la noche a la mañana la persona se complica, se le riega por todo el cuerpo. Específicamente una amiga mía ahorita está pasando eso, que su mamá le detectaron cáncer, ahorita le hicieron tratamiento. Y en la segunda etapa, que le hace otro tratamiento, resulta que ella ya lo tiene en el pulmón, en la columna, su mamá. Y otra preguntita, ¿qué tan agresivo es el cáncer de mama
para los hombres, porque he escuchado, antes se oyó como mito, ahora se ha escuchado muy, pero muy seguido de cáncer de mama en el hombre. ¿Qué tan agresivo son los dos? Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por llamar, gracias. Excelente intervención la de nuestra televidente. Y se mira que está muy informada, claro, también, porque el cáncer de mama, exactamente como lo dijo la señora, no solamente es de mujeres, es de hombres. Claro que claro que el porcentaje es mucho menor, sin embargo, cuando es en el hombre, la pregunta de ella la contestaré inmediatamente, es agresivísimo, así, agresivo, muy agresivo. Entonces, es decir, es grave, prácticamente muy grave cuando aparece en el hombre. Y usted ya decía aparte también de la primera parte de la pregunta de ella, que es por qué a la amiga de su mamá el cáncer se le regó por todo el cuerpo, ¿no? Inició siendo cáncer de mama, claro, y luego comenzó a afectar otra área de su cuerpo. Sí, claro, claro, precisamente porque hay tipos de cáncer. Hay unos tipos de cáncer que nos... O sea, todo es cáncer, son malos, pero hay unos que van caminando, por explicarlo con palabra sencilla, caminando más lentamente. Otros caminan regularmente y hay otros que caminan prácticamente corriendo. Es decir, entonces eso se llama el tipo histológico. O sea, depende del tipo histológico que tenga la paciente, así va a avanzar con esa rapidez. También la edad. Cuando la mujer, por ejemplo, es más joven, avanza también con alguna rapidez. Excelente. Ya para ir finalizando también, doctora, usted me comentaba algo muy importante y es que van a tener un encuentro que es totalmente gratis, abierto al público. Coméntenos el día y también de qué se va a tratar. Sí, el día 30, creo que es un miércoles, sí, un miércoles 30, en el Hotel Holiday Inn vamos a estar varios especialistas comentándoles o presentándoles algunas pláticas cortas relacionadas a su salud, incluyendo obviamente el cáncer de mama. Entonces, esto va a ser de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Esperamos que todas lleguen, no hay un número, todas están invitadas para asistir en el Hotel Holiday Inn el día 30 de octubre de 2 a 6 de la tarde, donde estaremos dando una educación, ¿verdad?, a la población en este sentido. Así es que las esperamos. Excelente. Ahí también, sí. Bueno, decirles que recuerden que la mamografía para las mujeres mayores de 40 años es muy importante comenzar a realizarse, no para menores, para mayores de 40, y acudir una vez al año donde tu ginecólogo o ginecóloga para que te haga una evaluación. Eso una vez al año tarda poco y puede salvar tu vida. Doctora, excelente. Muchísimas gracias por haber brindado estas recomendaciones tan importantes para todas las mujeres. Gracias también a quien nos llamó en este día. De esta manera nos despedimos.